Capitán, está bien entrenada. Estafa, infiltración, extracción. Es de las fuerzas especiales. Aiden Versio. Escuadrón Infernal. Comandante Versio. Debe ser importante. Mírame. Hablar las cosas. Para eso he venido. Tienes el código de activación. Y yo la capacidad de ayudar. Solo dame el código. Sabes que no serías muy útil. Si tú me ayudas, yo puedo ayudarte, es sencillo. Tendré el código eventualmente. Mis mejores técnicos están entrando en tu droide justo ahora. Haz lo que pido. Solo quiero el código. La hora del imperio llegó. Y tú no tienes que caer con él. Lo sé. La hora del imperio llegó. Beseta. 626. ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10. Eres mucho más avanzado que el ID-9. No va a ser fácil destrozarte. ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide. ¿Puedo sugerir que busque el código de acceso? El capitán se está ocupando de eso en el bloque de detención. Hasta entonces, la única forma de acceder a los datos del droide es extrayendo su núcleo de memoria. Según el análisis, equiparon a este ID-10 con un bastón eléctrico. Si el droide está desactivado, de poco servirá. Este ID-10 no hará nada hasta que escuche el código de acceso. Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia. Droide, ejecuta el plan. Descarga los planos de la nave de sus computadoras y ven a buscarme. Atención al personal. Un droide enemigo anda suelto. Envíen refuerzos de... Está prohibido. Usa el sistema de ventilación para llegar a mí. ¿Quién está en nuestra celda? Una famosa del Imperio, de las Fuerzas Especiales. Sí. No me gusta. La celda está muy vigilada. Muy vigilada. Aunque consiguieron salir, no tiene escapatoria. El alto mando exige un informe sobre la transmisión imperial. Interceptamos. Gracias. Hey, ¿cómo va el descifrado? El alto mando espera informes de situación antes de Endor, si puede ser. Estoy tardando más de lo esperado. La criptografía es extremadamente compleja. Haré lo posible por tardar menos, pero no prometo nada. Pasaré el mensaje. Demasiados rebeldes fuera de mi celda. Busca otro modo.
Aquí hay un bloqueo. Tendrás que desactivarlo desde una de sus terminales. Ponte en contacto conmigo cuando termines. ¿Cómo se ve? Tenías razón. El acoplador de energía del cañón de iones está frío. Justo a tiempo. Andando. Agente Husk, ¿me recibes? Alto y claro, comandante Versio. Llegas justo a tiempo. Me dirijo al centro de comunicaciones. Recibido. Cuando encuentre y destruya el mensaje imperial robado, enviaré la señal de extracción. Droide, abre la celda. ¡Basta! Vas a estar encerrado hasta que salgamos de Endor. Luego ya veremos qué hacer contigo. Así que siéntate. ¿Sabían que querías que te capturaran? Ni se les pasó por la cabeza. La verdad es que no estamos siguiendo el protocolo. Deberíamos haber volado esa nave ya. Habría despertado muchas sospechas. Tenemos que ser sutiles para que esto funcione. Lo entiendo, comandante. Supongo que ya habrán detectado la baliza dirigiendo a las naves de la Alianza hacia el sistema Galán. Es una trampa para desviar la atención del Imperio de Sonost. Estamos reuniendo la flota y preparando nuestro ataque a Endor. ¡Únanse! Necesitamos todas las naves disponibles para dar un golpe decisivo. Los rebeldes siguen creyendo que no sabemos nada de Sonost. Ni se imaginan lo que les espera en Endor. Y así deben seguir. Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine, todo estará perdido. Necesito que lo hackees. Es la hora. Vamos a Solos a reunirnos con el resto de la flota. El capitán nos acaba de dar las coordenadas. Preparemos el hiperpropulsor. Escane, por favor. Agente Hans, estoy en el centro de comunicaciones. Borrar el mensaje les hará sonar las alarmas. Prepárense para la extracción. He
Entendido. Localicé la información encriptada. Aquí el Capitán Trey. Tenemos nuevas órdenes. La flota imperial se desplazará al otro lado de Endor. Ahí dejaremos que los rebeldes ataquen y vuelvan. Purga completada. Los rebeldes no descubrirán nada. ¡Atención! ¡Una prisionera imperial escapó! ¡Es extremadamente peligrosa! ¡Encuéntrenla! Agente Husk, ya es hora. Iniciando preparaciones. Conseguiré un blaster e iré al punto de extracción. Estoy en camino. El Corvus también. ¡Está encerrada adentro! ¡Rompiendo! ¡No dejen que escape! Momento de aturdir.
Comandante, presente. Descansa. Misión cumplida, comandante. Con cero bajas. Sigue siendo el segundo al mando. Soy paciente. Espérame. Agente Miko, los cálculos del salto fueron perfectos. Gracias, ¿de verdad? ¿La llegada no fue dura? Hay peores. ¿Recuerdas Yavez, la incursión? Aún tengo pesadillas. Contacta al almirante. Sí, comandante. ¿Y el mensaje? La flota aún está a salvo. Hoy, la rebelión muere. General Solo, que esto tardará un poco. Si hay algo que recuperarlo, ¡no te jodieron! ¡Al ataque! Droide, adelante. Está bien. Seguro que hay más. Los comandantes rebeldes ya se habrán ido. Pues vámonos. Estamos por la plataforma 4. ¿Hay un transbordador? No, pero sí casas Tai.
Aún mejor. Hay que avanzar con cuidado. No sabemos cuántos rebeldes habrá. No, los acabaremos así como el resto. Hoy acabaremos esa escoria de una vez. Eso es imposible. Recupérense, agentes. Nos lamentaremos luego. Ahora nos tenemos que mover. Listos, comandante. Debemos ir a la plataforma 4 y asegurar esos Kazastai. Es la única forma de volver al Corvus. Agente Migo, adelántate. Sí, comandante. Sí, agente Haas, contacta al eviscerador. Tengo que hablar con el almirante. Sí, comandante. Ahora mismo establezco la conexión. Almirante, el escuadrón infernal está evacuando Endor. ¿Cuál es la situación? La vicealmirante Sloan ordenó la retirada. Abandonaremos el sistema. Ve a tu nave, comandante. Sobrevive. Te enviaré las coordenadas de la República. Sí, señor. Nos pondremos en contacto cuando lleguemos al Corvus. No entiendo qué pasó. La trampa era perfecta. Cometieron un error. El alto mando pasó por alto algo crucial para variar. No, tiene que haber algo más. Los rebeldes eran pocos y estaban en desventaja. Es fácil. El emperador subestimó a nuestro enemigo y pagamos por ello. Comandante, eso es. ¿Permiso para hablar libremente? Concedido. Sé que estamos solos, pero eso sonó a traición. Mira al cielo, Husk. No es traición si es la verdad. Atención, comandante. Una patrulla rebelde se dirige hacia ti. Gracias, agente Migo. Nos ocuparemos de ellos. Puedo ver la patrulla. Según los informes, hay una reserva de armas pesadas. Entren y saquen lo que puedan. Calma, gente. Esta luna de manos de espera a que disparen. No puedo creer que lo hayamos conseguido. Disculpa, comandante. ¿De verdad se terminó la guerra? Si fuera tan fácil, el Imperio había caído en Yavin 4. Y aunque fuera así, esto... ¡Fuego! ¡Acabemos con ellos! Patrulla neutralizada. Se lo merecía. Destroza esto. Comandante, veo una emboscada rebelde. Perdimos un transbordador y nos superan en número. Sigue explorando, agente. Veremos qué se puede hacer. Destrózalo. Peina la zona.
transbordador. Nunca antes había visto un blindaje así. Comandante, recibo informes de transportes enemigos llegando a Endor. Están desplegando tropas por toda la luna. No nos quedaremos mucho más. Mira, comandante. Prepárate, agente Haas. ¡Ataque! ¡Se acercan enemigos! ¡Son ellos! ¡Acúrrenlos! Momento de aturdir. ¿Cuál es tu posición? Reunión. Agente Mico, informe de la situación. Comandante, los rebeldes tienen la plataforma 4. Habrá que luchar para recuperarla. Puedo ver que están listos. Soldados, vamos a recuperar esa plataforma y evacuar esa luna. Después se lo haremos pagar caro a la rebelión. Sí, comandante. Estamos con ustedes. ¡Por el Imperio! Agente Mico, esa es tu casa, Tai. Te cubriré.
hasta que escapes. No, vete ya. Soy la primera en entrar y la última en salir. Acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores? Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvió la energía de escudo para reiniciar los motores. Comandante, cazas aproximándose. Y bombarderos, defiendan el Corvus. No tiene energía de escudo. Con eso bastará. Los bombarderos comenzaron el ataque. Nos acercamos al Corvus. ¿En qué estado están los motores?
Sistemas del inyector de iones al 60%. Desvío la energía de escudo para reiniciar los motores. Comandante, cazas aproximándose. Bombarderos, defiendan el Corvus. No tiene energía de escudo. Buen disparo. Los bombarderos comenzaron el ataque. ¡Caza abatido! ¿Quería verme, señor? Aproxímate. El emperador ya no está. ¿Y qué pasará ahora? Atacaremos, comandante. El imperio sacudirá todas las bases de los rebeldes y su patética fe en ellos mismos. Dime, Aiden, ¿cuál es el origen de su fe? Esperanza. Correcto. Esta presencia del mensajero es un gran honor. Uno que quiero compartir con mi hija. Almirante Bercio, la operación Ceniza está a punto de empezar. Resistencia, rebelión, desafío. Son ideas que no deben perdurar. Duel.
eres una de las muchas herramientas que contribuirán a incinerarlas. Escucha a mi mensajero. Él te llevará hasta el objetivo. La Operación Ceniza es la última orden de nuestro emperador y el primer paso para asegurar nuestro futuro. El escuadrón es clave para su éxito. ¿Cuál es el objetivo? No tienes permiso. Esa información puede esperar. Por ahora, estas serán tus tareas. Son inusuales, pero estos son tiempos inusuales. Ve, comandante. Haz lo que sabes. Como preparación para la Operación Ceniza, nos enviaron a los astilleros de Fondor. Agente Husk, nosotros reuniremos satélites experimentales para el destructor estelar Intrépido y supervisaremos la seguridad de Morfraith. Agente Miko, al Corvus. Comandante, aseguramos los satélites. Bien hecho, agente. Morfraith informó al almirante que la Operación Ceniza proceda con lo planeado. ¡Atención! Unas naves rebeldes entraron al espacio de fondo. Maniobra para interceptar a esa corbeta enemiga. En tu posición. Agente Miko, ataca las naves enemigas. Sí, comandante, el Corvus se mueve. Sigue así. Nave antibloqueo destruida. Comandante Belcio, aquí Moff Rey. Los cañones de iones rebeldes desactivaron al Intrépido. Comandante, veo varios transportes rebeldes acercándose al Intrépido. ¿Transportes? ¡Quieren capturar mi nave! ¡Aniquílenlos antes de que me alcancen! ¿Entendido? Sí, señor. Casas, información contra esos transportes rebeldes. Impidan que aborden el Intrépido. Yo los derribaré. Atacando al transporte enemigo. Está realizando maniobras evasivas. ¡Destruyanla antes de que consiga abordar! ¡Uno menos! Hay dos que siguen registrando la estación. ¡Deténganlos antes de que encuentren el modo de Ese era el último. Tenemos que eliminar esos cañones de iones rebeldes para que el Intrépido recupere la potencia. Sí, comandante. Vamos a diezmar a los rebeldes. Con el debido respeto, cuando los sistemas estén activados, deberías escapar con los satélites. ¿Como un cobarde? ¡De ninguna manera! La gente Husk, se acercan cazas enemigos. Rebeldes. Tienes vía libre, comandante. Ve al hangar.
Voy a abordar la nave enemiga. Agente Husk, a mi orden entras conmigo. Hasta entonces, cubre al Intrépido. Sí, comandante. ¡Están acabados! ¡Buen disparo! Sobrecarga las células de enfriamiento. Eso desactivará los cañones. Comandante, estoy aquí. Necesito cobertura. Cuando la célula de enfriamiento esté al descubierto, la destruiré. Así inutilizaremos los cañones. Entendido. ¡Soldados enemigos! Rompelo.
más rebeldes. ¡Perdimos a otro! Enemigo con armas pesadas. La célula de enviamiento está lista, comandante. Bien, voy a colocar un explosivo. ¿Qué pasará cuando esa bomba explote? Como estaba planeado. Ah, sí. Esto es parte del plan. ¡Agárrate de algo! ¡Droide, los escudos! ¡Vamos, droide! Ataque.
Los satélites de la Operación Ceniza se entregaron al almirante Versio. La siguiente misión es igual de importante. El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del emperador en el planeta Pilio. Y contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia. El observatorio está protegido por un manto de seguridad. Agente Miko, necesitamos tu experiencia para desactivarlo. Toma lo necesario para tu expedición. Localiza y destruye el observatorio. Bueno, si el Imperio está aquí, lo que sentí era cierto. Este sitio debe tener algo especial. Quédate aquí, R2. Seguro sus escáneres nos detectaron. Estaré bien, R2. Quédate aquí, ¿de acuerdo?